En las últimas semanas, las redes sociales se convirtieron en la herramienta eficaz para algunas personas con el fin de denunciar supuestos robos, asaltos u otros delitos. Sin embargo, una publicación de este tipo, sin los fundamentos adecuados, podría tener implicaciones de tipo legal. De acuerdo con Juan Ignacio Zamora, abogado experto en el tema de protección de datos, una publicación indebida puede traer violaciones al derecho de los datos privados, honor y otras implicaciones tanto para quienes hacen la publicación como para aquellas personas que la comparten. El peligro de realmente hacer una publicación en redes sociales, ya sea Facebook o cualquier otra, sin tener la información, sin tener las bases para poder realizar esa publicación es muy grande. No solamente por el peligro a la intimidad que eso significa de la información que yo estoy poniendo en redes sociales de la persona, del tercero al que estoy haciéndole posiblemente un daño a su privacidad, sino por el peligro que se representa para mí en una eventual demanda penal, por ejemplo. Incluso las publicaciones con una o varias imágenes también tienen sus posibles riesgos, pues aunque muchas personas creen que las redes sociales no tienen un alcance severo, a nivel jurídico la normativa legal vigente es distinta. En particular los temas relacionados con honor, pues pueden generar penas de hasta 8 años y demandas millonarias. A mí alguien me hace una manifestación en Facebook diciendo algo que me lesiona, sea el honor objetivo o el subjetivo, sea como me ve a mí la gente o como yo me siento. Interpongo la querella y se abre un proceso penal como si fuera un homicidio. A la persona la citan, la indagan, tiene que nombrar un defensor, sea público o sea privado, va a ir a un debate. La recomendación de los expertos es básica. Si usted no tiene las pruebas para culpar a alguien de un delito determinado, no utilice las redes. Y si las tiene, lo mejor es que recurra a la vía legal antes que a la internet.